del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas felicidades para Karen, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Alegre? ¿Contenta? Un poquito nerviosa, de seguro, ¿verdad? ¿No mucho? Qué bueno. ¿Y qué tan feliz estás? ¿Muy feliz? ¿Bien feliz? Sí. Mucho feliz, ¿verdad? ¿Como qué? ¿Como una lombriz? Decía mi tío Luis cuando se rascaba la nariz en París. Muy bien. Pues felicidades por tus 15 años que Dios te ha concedido celebrarlos, ¿verdad? Con mucho agradecimiento, especialmente a Dios que te permite celebrar esta misa. Ojalá que puedas tener una ocasión, ¿verdad? Con todo y todo, ojalá que puedas tener un día muy bonito. Y también, pues, tener 15 años, ¿verdad? Quiere decir que tú misma vas comprobando que en los tiempos de la juventud, en los 15 años, uno se expone, ¿verdad? Se expone al mundo, ¿verdad? Y a veces tú vas a sentir que unos te jalan para un lado, otros te jalan por el otro. Hay una mucha competencia en el mundo. Pero también tú estás expuesta a Dios. Y eso es muy bueno, con la palabra de Dios, ¿verdad? Celebrándolo hoy tus 15 años. Entonces tú tienes muchas ventajas, porque no solamente estás expuesta al mundo, sino también estás expuesta a la palabra de Dios, a los consejos de tus papás, a tus amistades, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que te colme de muchas bendiciones y que te dé una vida y una juventud muy bonita. Y sobre todo, confiando en Dios, creyendo en Dios, sirviendo a Dios y al prójimo, ¿verdad? Para que dignamente podamos celebrar los sagrados misterios de esta Eucaristía, reconozcamos ante el Señor nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que damos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos, y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentar. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que el hombre davidioso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor. Hay muchos grandes y gloriosos, pero los humildes les revela sus secretos, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No intentes comprender aquello que te supera, ni trates de explorar lo que está fuera de tu alcance. Reflexiona en todo lo que Dios te ha mandado
que no necesitas indagar lo oculto y misterioso. No te fatigues en conocer cosas inútiles, pues lo que ya te han enseñado es más de lo que puedes entender. A muchos extravió su opinión personal y las falsas apariencias llegaron a extraviarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua, para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario. Mi alma tiene de ti. Mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar el...